José Gervasio Artigas nació en Montevideo en 1764. De joven se dedicó a tareas rurales en la estancia de su padre y a los 33 años se unió al regimiento de blandengues como soldado de caballería para combatir el robo, contrabando y proteger la frontera entre la Banda Oriental y Brasil. En 1806, durante las invasiones inglesas, participó en la reconquista de Buenos Aires y la defensa de Montevideo a la Orden de Liniers. En 1811 se enfrentó a Elío, militar español, gobernador en ese entonces de Montevideo, con un ejército formado por gauchos orientales. A pesar de su triunfo, el primer triunvirato firmó un armisticio con Elío, obligando a Artigas a retirar sus tropas. Disgustado, se retira hacia Entre Ríos para organizar su lucha. Miles de familias cruzaron el río para colocarse bajo su protección y ofrecerse para luchar contra los españoles y portugueses que por pedido de Elío cruzaron desde Brasil hacia la Banda. En 1812, tras la caída del primer triunvirato, se le devuelve su mando a Artigas y los orientales aceptaron unirse a las tropas porteñas para sitiar Montevideo. En la asamblea del año 13, la Banda Oriental eligió a sus representantes en un congreso, quienes, inspirados por Artigas y sus instrucciones federalistas y revolucionarias, proclamaban una inmediata declaración de independencia, una constitución republicana, libertad civil y religiosa, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de una capital fuera de Buenos Aires. La asamblea rechaza estos pedidos, convoca a otro congreso y lo declaran Artigas traidor, poniendo precio de 6.000 pesos a su cabeza, temiendo que la influencia de sus ideales propugnen un cambio social que perjudique el poder económico de la clase alta porteña. José Artigas fue el primero en plantear claramente en el Río de la Plata las ideas del federalismo. Era partidario de un sistema político federal en el cual cada provincia fuera autónoma y tuviera su propia constitución, sus propias banderas y el derecho a escoger a sus representantes. Su modelo de referencia eran los Estados Unidos. Para 1814, la popularidad de Artigas se había extendido a varias de las actuales provincias argentinas, afectadas, al igual que la Banda Oriental, por la política de libre comercio y puerto único promovido por Buenos Aires, que arruinaba a los campesinos y artesanos del interior. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Córdoba, se unieron a los orientales formando la Liga de los Pueblos Libres. Como protector de la Liga, Artigas luchó junto con los jefes litoraleños contra el centralismo del directorio. La Liga formó una especie de mercado común regional, en los que se protegía a los productores locales y se fomentaba la agricultura a través del reparto de tierras, animales y semillas. No pagaban impuestos las máquinas, los libros y las medicinas, y se derivaba el comercio del litoral al puerto de Montevideo. En 1815, Artigas recuperó Montevideo, ocupada hasta entonces por las tropas porteñas, y convocó en Concepción del Uruguay, el 29 de junio de 1815, al Congreso de los Pueblos Libres. Allí los diputados de la Banda Oriental, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Misiones, juraron la independencia de la corona española. Izaron la bandera tricolor, igual a la de Belgrano, pero atravesada por una franja roja, símbolo del federalismo. Y resolvieron no concurrir al Congreso de Tucumán en protesta por la actitud del gobierno porteño por fomentar la invasión portuguesa. Mientras se reunía el Congreso de Tucumán, Artigas y su gente defendían el territorio contra una nueva invasión de los portugueses que tomaron Montevideo en 1817. En 1819, la Liga de los Pueblos Libres se encuentra en medio de un fuego cruzado entre los unitarios del directorio y por otro lado con las tropas portuguesas. Obligado por las circunstancias, José Artigas decide emprender una ambiciosa campaña militar. Por un lado, él atacaría a los portugueses, y los caudillos, Estanislao López y Pancho Ramírez, dirigirían sus ataques a Buenos Aires, ciudad que controlarán después de la batalla de Cepeda, el 1 de febrero de 1820.
Artigas, derrotado por los portugueses en Tacuarembó, perdió su prestigio y su poder se vio debilitado. Los caudillos firmaron a espaldas de Artigas el Tratado de Pilar, abandonando a su suerte al caudillo oriental. Artigas pasa sus últimos días exiliado en Paraguay, donde vivió humildemente bajo la protección de los gobernantes. Muere a los 86 años el 23 de septiembre de 1850. En 1855 sus restos fueron repatriados al Uruguay.